Hola amigos, mi nombre es María Fernanda, estamos en la vereda Montecitos Bajo, en La Esperanza 1. Estamos con la familia Franco, hoy le tenemos una nueva historia. Bienvenidos. Hola amigos, hoy estamos con la señora Sandra y sus dos hijos que son Daniel y Donna, y con el señor Elkin y su señora y demás familiares que viven en esta finca. Y estamos también con mi amigo Sebastián. Bueno, pues señora Sandra, cuéntenos, ¿hace cuánto usted vive en esta finca? Más o menos 20 años. ¿20 años? Bueno, señora Sandra, ¿y cómo consigue su sustento, su comida o...? Pues vendiendo bonais, bajando todo, pues me toca bajar todos los días, lo llevo a ellos a una guardería para trabajar todo el día. A veces me quedo para pues las cosas que me hacen falta para ellos, ¿no? O sea, lavar ropa y cosas de la casa. Y todos los días pues subo y bajo y así me mantengo yo. Bueno, y señor Elkin, no sé, ¿en qué trabaja? Pues, de momento yo trabajo en Vanguardia Liberal y también trabajo en el centro comercial. En los dos centros comerciales también yo trabajo con la cuestión de la publicidad. Bueno, ¿y pues ustedes qué comen o cómo? Pues... ¿Qué les gusta comer acá? Pues nosotros hacemos más que todo, básicamente la comida del día, pues la sopa, la carne, lo básico y realmente pues tratamos de comer lo que realmente es nutritivo para la familia. Bueno, y señora Sandra, ¿y qué comen ustedes las noches buenas o cuando nace el niño Jesús? Pues a veces tradicionalmente comemos nuestro tamalito con chocolate, con buñuelos, matillas, pues acomodando mejor esto para todos, galletas, así. Bueno, señora Sandra, ¿y usted aparte de sus dos hijos tiene más hijos? Sí, tengo uno en Rojas Pinilla, tiene 14 años, está en noveno, estudia en Iguanentá. Y tengo una de 10 años que en el momento no está aquí, está en el bienestar familiar y esperamos que vuelva. Mi señora Sandra, ¿usted cómo pasa la Navidad? No, pues con mi familia, reunidos todos, compartiendo las novenas, para ir esto, bajando a las novenas también al parque, con otras personas también aquí en la vereda, vamos todas las noches, pues a veces de pronto no podamos ir, pero sí estamos también a veces presentes en algunas aquí en la vereda. Bueno, pues yo creo que eso es muy importante. Lo más de Navidad es uno pasarla en familia. La unión. Y la unión. La unión. Pasarla felices. No es tanto lo material. Es más unión. La solidaridad. Todo, la unión. Y bueno. ¿Cuántos años tiene usted? Pues yo tengo 43 años. ¿Y usted, señora Sandra? Yo tengo 37 años. ¿Y los niños? Yo tengo 5 años. ¿Cuántos hijos tiene Elkin? Pues yo tengo 4 hijos con mi esposo. Pues, ¿y en dónde están? Pues tengo entendido que pues los tiene en bienestar familiar y que según el conocimiento que tengo, unos están en España. Muy triste. Pero tiene una pregunta. Y señora Sandra, ¿eso cómo pasa el 31 Año Nuevo? También reunidas con mi familia, con los niños y pues todos sus hijos están en España, Elkin. Pues hasta donde yo tengo entendido creo que sí, porque eso fue lo que me dijeron en el bienestar familiar. ¿Usted era la que tiene? Sí, hay una niña que está en la costa, una sola niña que está en la costa. Bueno, ¿a ustedes dos les sorprendió la visita de nosotros los exploradores solidarios? Pues a mí sí, y yo creo que a mi sobrina no, también. Pues sí, esto fue sorpresa. Me alegra mucho que esto se haga y
y hayan venido. Me alegra mucho. Muchas gracias. Fue el que muchas dijo, gracias. Ya estoy muy agradecido con sí, ustedes. Agradecido por la visita. Bueno, amigos, pues de esta manera terminamos nuestra última novena solidaria con la última familia, que es una familia muy unida y pues no tan bendecida, pues al señor Elkin le quitaron los hijos, ella también, pues nosotros esperamos que estén bien y pues que la pasen bien en esta Navidad. Bueno, chao. Hasta pronto. Chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Chao. Chao. Donna, Daniel, Elkin y Sandra y nosotros los exploradores solidarios nos despedimos y el próximo año los esperamos en la novena solidaria.